luego si es un jugador que tiene madera de líder. No sé si a lo mejor del estilo de Nikolátes, pero si es un chico Nedovi que le gusta asumir protagonismo, que no se esconde nunca, puede fallar, pero no se va a esconder. Si hay que tirarse la última jugada para ganar la Liga Griega o para meterse en un playoff de Euroliga, Nedovi va a pedir el balón. La puede meter o la puede fallar, pero el balón lo va a pedir. Es un jugador con madera de líder, eso seguro. Si el entrenador confía en él, seguro que será un jugador muy importante en Panathinaikos, sobre todo en el apartado ofensivo. Que nadie espere de él una defensa como Diamantidis, no es ese jugador, es otro tipo de jugador. La verdad sí, es un jugador un poquito frágil en ese aspecto. Siempre ha tenido problemas físicos, problemas musculares, peor que se puede decir de Nemanja Nedović, porque todo el mundo sabe que como jugador es un grandísimo jugador, un jugador de un nivel top en Europa, sin duda ninguna, con pasado NBA. Pues es un jugador que ya te digo que tiene muchas cosas buenas. También es un chico bastante activo con la gente, bastante buen compañero. En todos los jugadores que han pasado por el vestuario de Unicaja lo recuerdan con cariño. Pero su gran hándicap, Giannis, seguro es su físico. Todas las temporadas tiene algún percance físico. Y con la selección también se ha perdido algún campeonato importante precisamente por esto. Y bueno, pues es una cosa que desde luego pues es algo que él debe debe intentar mejorar. Nemanja Nedović es un jugador que aquí en Málaga ha dejado un recuerdo muy, muy, muy importante para la afición. Es habitual todavía ver aficionados en las redes sociales que se alegran de sus éxitos y le mandan ánimos cuando le van las cosas peor. Es un jugador muy querido. Marcó en aquellos años en los que estuvo aquí, sobre todo ese año 2017 en el que se ganó la Eurocup. Pues era un jugador, vamos a decir, determinante en los esquemas de Coach Plaza, por su manera de jugar, por su estilo, por ser un jugador eminentemente ofensivo, muy elegante jugando. Pues la verdad es que su salida, su marcha del Unicaja fue especialmente triste, bastante triste para los aficionados.